Si quieres aprender a enviar correos desde tu cuenta de Gmail, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo y vas a ver que es muy fácil. Y no solo eso, te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre el envío de correos dentro de Gmail, cómo formatear los textos, cómo enviar adjuntos y muchas cosas más que te van a venir muy, pero que muy bien. Si quieres aprender cómo se hace, quédate, que empezamos. Para enviar un correo, una vez estamos dentro de lo que es el menú principal de nuestra cuenta de Gmail, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí al botón grande y le damos a redactar, ¿vale? Súper fácil. Veis que aquí a mano derecha se nos va a abrir esta ventana, ¿vale? Ahora mismo nos aparece en pequeñito, si la queremos hacer más grande, le damos aquí a estas dos flechas y ya se nos abre en pantalla completa. Yo lo voy a dejar en pantalla completa porque va a ser mucho más fácil a la hora de ver todo lo que queremos ver. Para escribir un correo nos venimos aquí abajo a la zona grande, ¿vale? Súper fácil y simplemente empezamos a escribir. Tenéis que tener en cuenta que Gmail tiene una opción que es la predicción de texto, que lo que va a hacer es que según vayamos escribiendo nos va a dar opciones de lo que cree que nosotros queremos escribir y podemos aceptar si nos vale o no. Por ejemplo, veis que yo aquí he escrito la interrogación y la Q y ya me pone qué tal. Oye, pues eso es lo que yo quiero escribir, simplemente le damos a las flechas a la derecha y ya nos lo coge. Pero veis, mira, ¿ves? Yo he puesto esper y ya me pone espero que todo bien. Te escribo para comentarte que llego al final, un saludo, Mac, whatever, ¿vale? Aquí ya tendríamos nuestro correo escrito. Cuando mandamos un correo, sabéis que es muy importante el a quién se lo vamos a mandar, que ahora lo vemos, y el asunto que ponemos. El asunto lo que va a hacer es que aquella persona que lo recibe le va a dar indicaciones sobre qué va la cosa, entonces yo os aconsejo que pongáis asuntos reales, ¿vale? O sea, es decir, si es algo urgente, poned urgente. Si es un seguimiento sobre lo que estáis haciendo, pues seguimiento sobre no sé qué, no sé cuántos. Caso X, cliente Y, ¿vale? Utilizad el asunto para que aquellas personas que lo reciben tengan esa información, porque cuando tienes muchísimos emails y ves el asunto ya puedes decir, ostras, esto es algo urgente, voy a abrirlo ahora, o oye, mira, esto es una chorrada, no sé de qué va, lo abro luego. Y luego siempre tenemos que poner los destinatarios. En los destinatarios hay como tres categorías, ¿vale? Por un lado tenemos el para, que esta es la persona directa o las personas directas que queremos que lo lean, que están vinculadas con el correo, o sea, va para ellos sí o sí. Aquí podéis escribir directamente el email y una vez lo seleccionáis, si lo tenéis, ya os sale. Si es un email de alguien nuevo, imaginaos aquí hay un correo que es anaperez@gmail.com. Me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, no existe. Le dais a intro y ya lo tendríais, ¿vale? Luego, si queréis eliminar, simplemente le dais aquí a la X. Y luego hay otras dos categorías, ¿vale? Está el CC, que si pincháis en él, lo tenéis aquí, ¿vale? Que es la gente que va en copia del correo a nivel informativo, por ejemplo, pero que no va directamente para ellos. O sea, que las reglas es que en teoría ellos no se espera que hagan nada, simplemente que estén informados. Y luego tenéis el CCO, ¿vale? Que esto lo que hace es que vas en copia oculta, ¿vale? Esto es en copia y el CCO es copia oculta y la gente no va a saber que tú has recibido ese correo, ¿vale? ¿Para qué podéis utilizarlo? Pues muchas opciones, seguro que se os ocurren, ¿vale? Pero bueno, tenéis aquí las tres categorías. El para es la persona o las personas directas hacia las que va nuestro mensaje y esperamos que haya una reacción por su parte. El CC es la copia en el que ponemos a la gente que queremos que tenga esa información, que tenga ese correo a título informativo. Y el CCO es la copia oculta en el que ponemos a gente para que tenga la información, pero no queremos que el resto sepan que han recibido ese mensaje, ¿vale? Entonces, con eso ya tendríamos lo básico para enviar nuestro email. Vamos a ver ahora más cosas que podemos hacer y que podemos enviar en nuestros emails. Vamos a venirnos aquí abajo al último menú que tenéis aquí y veis que aquí tenemos un botón de enviar, que es al que le vamos a dar para hacerlo, y si le dais a la flechita tenéis el botón de programar envío, que nos permite dejar el email preparado para que salga en otro momento. Si queréis saber cómo se hace, os dejo por aquí el vídeo en el que lo explicamos porque es algo muy útil. Pero yo quiero entrar ahora a ver estas cosas de aquí, ¿vale? Si le dais aquí a la A, os va a aparecer todas las herramientas de edición de formato. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no quiero que este sea la letra, selecciono todo mi texto y en vez de sans serif elijo white. Las flechas atrás y adelante lo que me permiten es deshacer y rehacer cambios. Aquí tengo el tamaño de la letra. Luego puedo configurar si quiero que esté en negrita. Bueno, que white ya por sí está negrita, vamos a poner una letra que se vea, ¿vale?
Veis que aquí me lo cambia en negrita, aquí me lo pone en cursiva, aquí me lo subraya. Luego aquí el color del texto, puedo elegir el que yo quiera, tanto el fondo como el color, ¿vale? Si yo pongo que el color sea azul y aquí le pongo que el fondo sea amarillo, veis que me quedaría así como subrayado. Luego tenéis la alineación, ¿vale? Para aquellas líneas o aquellos elementos que seleccionéis. Cuando escribís textos muy grandes, mi recomendación es que pongáis numeración, ¿vale? O las viñetas para que sea más fácil de leer. Pues por ejemplo, vamos a decirle aquí todo lo que queremos. Por ejemplo, ¿vale? Entonces si lo seleccionamos y le damos aquí, nos lo pone como una lista, y si le damos aquí, nos lo pone como viñetas, ¿vale? Y si le damos otra vez, nos lo quita. Esto es muy útil para poner orden. Luego tenéis aquí la parte de la sangría, que si la movéis, veis que nos va a desplazar hacia la derecha lo que tengamos, veis aquí, ¿vale? Esto es todo para dar orden, que cuando estamos escribiendo textos muy largos siempre nos va a ayudar. Luego aquí tenéis la opción de meter las comillas, ¿vale? Para hacer una cita, lo ponéis aquí y veis que lo que hace es que nos lo pone como una cita. Luego podemos tachar, ¿vale? Y luego si ponemos aquí, esto lo que nos hace es que nos elimina el formato, ¿vale? Esto es todo lo que podéis hacer a nivel formateo. Luego, si queremos adjuntar un archivo a nuestro correo, le damos aquí al clip, abre nuestra carpeta y simplemente tenemos que elegir lo que queremos adjuntar, ¿vale? Pues por ejemplo, esta foto. Nos vendría aquí ya como un adjunto, veis que se nos carga, se nos pone aquí, cuando ya está en azulito es que lo tenemos OK. ¿Vale? Y ya nos aparece aquí. Si hubiera más archivos, nos aparecerían todos aquí. Pero además de esto, además de enviar un adjunto, ¿vale? Para documentos, etcétera, tenemos otra opción, que es la opción de insertar imágenes, que la tenéis aquí, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que queramos, si es algo que queremos integrar con nuestro texto, lo podemos hacer como una imagen. Entonces aquí tenéis la opción de, bueno, tenéis las fotos que hayáis subido, aquí tenéis la opción de buscar. En fin, vamos a ponerle por ejemplo esto aquí, que es una foto que ya tenemos cargada, ¿vale? Y con las fotos las podéis configurar y ya la tendríais integrada con vuestro texto. Luego aquí tenéis la opción de darle aquí a opciones, pero bueno, eso es para otro vídeo. Pero para que sepáis que podéis integrar imágenes dentro de lo que es vuestro email. Luego aquí tenéis otra opción, que es la opción de insertar enlaces, ¿vale? Estos son hipervínculos que nos van a permitir ir a otra dirección web o a una dirección de correo, ¿vale? Entonces tú aquí pones el texto que quieras mostrar, aquí pones la URL y una vez lo tienes le das a aceptar. Entonces ahora aquí la gente ya tendría un enlace que les llevaría directamente, en este caso al canal de YouTube, pero podría ser a cualquier otro sitio que nosotros hayamos decidido. Otra de las opciones que tenéis aquí es insertar emojis, ¿vale? Lo que os va a hacer es os va a abrir aquí una lista de emojis. Si le dais aquí, los tenéis para que podáis meterlos directamente en vuestros emails, ¿vale? Aquí, bueno, dependiendo de para lo que sea, usadlo o no, ¿vale? O sea, si es un email súper, hiper, mega profesional que estáis ahí jugando, es un contrato de muchísimo dinero, no metáis emojis porque no van a pegar. Pero bueno, en las relaciones con los clientes os daréis cuenta que llega un momento en el que a lo mejor sí que podéis mandar emojis, o con vuestros compañeros mandáis aquí un perrito. Pero bueno, que sepáis que tenéis esta opción, ¿vale? Luego aquí tenéis la opción de insertar archivos directamente desde el Drive, ¿vale? Si vosotros tenéis vuestra cuenta, aquí os va a aparecer vuestro Drive, elegís lo que queráis, ¿vale? Pues por ejemplo aquí. Y veis que nos aparecería ya directamente en nuestro correo, ¿vale? Si queremos compartirlo así. Luego aquí tenéis el modo confidencial, sobre el cual hay un vídeo entero que os dejo por aquí. Y luego aquí tenéis la opción de insertar firma. En este caso yo lo tengo configurado que esto sea mi firma, ¿vale? Pero si le dais aquí a quitar, si le dais aquí a sin firma, veis que ya no me saldría. Si la volvéis a poner, está configurado. Y si queréis saber cómo se gestionan las firmas en Gmail, bueno, pues dejadmelo en los comentarios y hacemos un vídeo en algún momento, ¿vale? Así sería nuestro email. Vamos a enviarlo, vamos a cambiarlo aquí para enviarlo a esta cuenta y lo enviamos. Vale, cuando nosotros nos llegan emails, veis que nos va a aparecer así. Y nosotros, para abrirlo, simplemente pinchamos sobre él. Lo que quería enseñaros aquí antes de terminar el vídeo es cómo podéis responder a este email, ya que es importante tener esta parte clara. Veis que aquí a mano derecha tenéis un botoncito que pone responder. Si pincháis sobre él, os va a aparecer aquí abajo para escribir la respuesta, ¿vale? Y te podríamos configurarlo de la misma manera. Si le damos aquí, nos lo abre en una ventana emergente, ¿vale? O sea que esta parte es fácil. Y si le dais a los tres puntitos, que es a lo que yo quería llegar,
Podéis darle a responder como acabamos de hacer, podéis darle a reenviar si se lo queréis enviar a alguien, ¿vale? Si le dais aquí, veis que aquí nos va a aparecer con el para elegir nosotros a quién se lo mandamos. Si no queremos al final hacerlo, le damos aquí al descartar borrador. Y luego tenéis opciones de imprimir, eliminar mensaje, marcar como spam, mostrar original, en fin, tenéis muchísimas opciones, ¿vale? Pero quedaros que cuando os llega un mensaje, si queréis responder, le dais aquí, o si queréis reenviarlo, responder el para y la gente que va en copia van a recibirlo, y si queréis enviarlo a alguien distinto, le dais aquí a reenviar. Y con esto ya habríamos terminado lo que es esta visión general al envío de correos desde nuestra cuenta de Gmail. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, dale un like. Si tienes cualquier pregunta, como siempre, déjanosla en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre esta y otras herramientas que te van a venir muy bien en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros dos tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y formándote, y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!